Muy buenas noches y bienvenidos al programa Qué grande es el cine. Hoy vamos a poner una película de John Ford, Mogambo. Yo creo que a todos los que hacemos, a la totalidad de los que hacemos el programa de Qué grande es el cine, al 120%, nos encanta John Ford. Quizá pueda parecer a lo mejor extraño que sea la película Mogambo porque hay otras tantas películas aquí en este mismo programa. Hace año y medio hemos puesto La Legión Invencible de Ford y yo espero que vamos a seguir poniendo más películas. También hemos puesto Centauros del Desierto. Pero bueno, Mogambo a mí me parece, y esta es una opinión naturalmente, y se admiten todas, porque eh, John Ford, como cualquier autor, es opinable, que dicen los teólogos, pero a mí me parece que es una obra maestra y que siempre se ha tenido por simplemente una película de aventuras, lo cual no es poco. Yo creo que para mucha gente que no conozca esta película, en esta era de aventuras cibernéticas, se van a quedar realmente asombrados al ver una película, al respirar la piel de una película de aventuras. Es un remake, y es curioso, de otra película hecha anteriormente por Víctor Fleming, que se llamaba Tierra de Pasión. Y yo no sé, pero habría que buscar mucho en la historia del cine para ver cuándo un remake ha sido interpretado luego por el mismo actor. Porque era Cargable el que hizo Tierra de Pasión y es Cargable el que hace también... La película de Mogambo. Aparte de eso, es una película en España muy famosa por un motivo realmente... Visto hoy es, es portentoso, porque yo creo que es la obra maestra de la censura de España en los años 50, sin ningún género de dudas. Ya saben ustedes que transformaron el matrimonio de Grace Kelly y su marido Donald sencillamente en dos hermanos, dos hermanos que compartían la misma habitación, dos hermanos que estaban en la misma tienda de campaña, apenas separados por el mosquitero, y dos hermanos que se planteaba la cuestión de que Gable decía, habrá que decírselo a tu hermano. Y entonces ella decía, bueno, es que Donald, como se entere, entonces no se entendía absolutamente nada. Es decir, era una historia absolutamente incestuosa entre dos hermanos. La película no la vamos a ver, por desgracia, en esas condiciones que realmente la elevaba a una obra maestra. Yo no sé, hubiera sido curioso saber lo que pensaba John Ford de ese Mogambo que se, que se exhibía en España. En cualquier caso, creo que es una película que respira, como decía antes, aventura por, todas, por todos los fotogramas de, de, de que consta esta obra. Eh, tiene mucho que ver con, con Atari, otra incuestionable maravilla de Howard House. Y a mí, a nivel personal, me parece que tiene una de las más brillantes y mejores, y yo diría excepcionales interpretaciones femeninas de la historia del cine. Pocas veces se puede ver a una mujer como Ava Gander en esta película. Pero, en fin, para hablar de, de Mogambo, hay aquí hoy tres personas que están entre las más fordianas que se pudieran encontrar en el mundo. Las tres participaron este verano en un. ...curso dedicado precisamente a la obra de John Ford en Ronda, eh, eh, un curso dirigido por Juan Cobos y en el que participaba, naturalmente, Miguel Marías, que es el que nos va a introducir la, la película. Miguel Marías, muy buenas noches. Buenas noches. Estuviste en Ronda, estás hoy aquí y estarás siempre que esté John Ford, ¿verdad? Sí, en principio. En principio <laughs> pues, a, pues, pues háblanos inescapable. Un, un poco bueno, de Bueno, lo que pasa por. que así para presentarla ya has dicho tú casi todo, realmente. Bueno, pues no Porque que yo quería decir precisamente que es una película que tiene muy mala fama, eh, parte No solo los exhibidores, los distribuidores, sino también los críticos Han pensado que era una película de fieras Y que, por tanto no había que hacerle caso Yo creo que precisamente por pensar que las películas de fieras son para niños Hicieron las locuras censoras que hicieron Porque la película por la parte es relativamente inocente y moderada Y por otra parte, otra cosa que sí quería haber llamado la atención Ya lo has dicho tú, es el hecho de su parecido misterioso y premonitorio con, con Atari, que para mí es un poco la obra maestra del género Safari, y después sería Mogambo. También pienso, como tú, que es una obra maestra y no una película despreciable o menor, como se ha dicho en general dentro de la carrera de Ford. Y luego has hablado también de un uh, tema fundamental: el personaje de, de Ava Gardner que a mí me parece el antecedente directo del personaje de Anne Bancroft en Siete Mujeres, uh -huh. y uno de los personajes más admirables y más firmes de mujer que hay en la obra de Ford, que por razones, sobre todo de las épocas que trataba, tiene unas mujeres normalmente de otro tipo, y que aquí es una mujer eh, muy especial y muy hoxiana también en un cierto sentido. Y bueno, yo creo que hay materia suficiente para plantear muchas cosas. Sobre todo tiene una ventaja con respecto a una película de Ford de las más conocidas, de las del oeste, por ejemplo, que es que al ser una película atípica, revela un lado de Ford que está también en las otras, pero que normalmente pues pasa un poco desapercibido. Muy bien, muchas gracias. Juan Cobos, buenas noches. Buenas noches. Fue, como decía yo antes, el director de un curso dedicado. Hay John Ford, que se celebró este verano en Ronda, un curso que además de los invitados que hay aquí y de otros amigos nuestros, logró traerse de Estados Unidos ni más ni menos que a Bud Boeticher, o Bud Baricar, como Baricard, dicen los americanos, yeah. fordiano y gran director de cine. Uh -huh. Bueno, pues tienes algo también tú de Ford y de Mogambo. Bueno, yo realmente, para eh, mí es una sorpresa, porque empecé en una época en que todos estábamos en plena etapa realista, influidos por el neorealismo y como ha dicho Miguel y como todos has explicado, no prestaba mucha atención a estas películas de fieras, porque tenían mala prensa. Pero yo, a medida que uno se va adentrando en la obra de Ford y va madurando, esta película yo creo que los que la vean esta noche, si la ven con estos ojos, van a descubrir que no la han visto. Porque realmente lo que la película es fundamentalmente es algo que partiendo de un melodrama, que era lo que en esencia había hecho Víctor visto Fleming, lo que yo creo que hace Ford maravillosamente es una película que es fundamentalmente una comedia. Penetrada de un humor maravilloso... ...y hay una cosa que ya me habéis pisado... ...que es lógico... ...que es que yo lo que iba a descubrir... ...quería yo que iba a descubrir... ...es que la, la, gran, la película gira en torno... A un, ...a un personaje excepcional... ...y a una interpretación genial... ...de Ava Gardner... ...hasta el punto de que Andrew Sarris... En, ...en su libro sobre Ford... ...dice que no entiende esa pasión... ...por Marilyn Monroe... ...olvidándose... ...de que había una mujer llamada Ava Gardner que el conjunto de su obra tiene mejores trabajos que, que Monroe. Y hasta el caso de esta película, comparado con Vida rebelde de John Houston, con el mismo protagonista. Muy bien, pues muchas gracias. Está también con nosotros otro Fordiano de, de lujo, magnífico crítico de cine durante muchos años, escritor, guionista, acaba de terminar una película dirigida por Mario Camus, con guión de Miguel Rubio, que es nuestro invitado, y de Mario Camus, que... Parece ser que además tiene tintes fordianos y que será, no, no dudamos, una magnífica película. O Miguel Rubio, dime, ¿de dónde vienen tus raíces fordianas? Hombre, pues yo creo que lo he contado. además lo he contado en Nickelodeon en el último número. Porque yo me decidí por el cine frente al periodismo, el teatro o la literatura, viendo Hombres Intrépidos, Hombres del Mar. La película que está basada de Ford. Eso, yo me gustaba mucho el cine desde pequeño, pero esa película decidió en mí dedicarme al cine. Es decir, es por tanto a Ford le debo eh, una parte importante de mi vida. Y bueno, siempre he sido un Fordiano, eh, incluso en épocas donde ser Fordiano estaba mal visto, incluso por una serie de estúpidos malentendidos. Esta película, por ejemplo, como dice muy bien Juan Cobos, es fundamentalmente una comedia, no es una película de aventuras y es una película para mí de mujeres. Es, eh, las dos mujeres son fundamentales. Es la caza de un, de un hombre por dos mujeres. O los problemas que un hombre se encuentra en una semana, como dice un personaje, vaya semana, para encontrarse esas dos mujeres que son Ava Gardner y Grace Kelly. A mí me recuerda, sin embargo, debo decir, más que Atari, porque Atari a mí me recuerda mucho la Taberna del Irlandés. Es decir, son dos divertimentos, dos comedias nostálgicas, que a mí me parece que la Taberna del Irlandés tiene mucho que ver con, con Mogambo. Me parece que a mí, ¿sabes? ¿sabes? a que me recuerda mucho, me, me recuerda mucho a Hawks, evidentemente, y a Atari, pero me recuerda mucho, especialmente quizá por el papel de, que hace Ava Gardner y por los, las formas que tiene en, en realidad de enamorar finalmente a, a Clark Gable, me recuerda mucho a su juego favorito. Porque además tiene más el aire de, de comedia, de su juego favorito que de, de aventuras, es decir, si, si, si se fijaran ustedes las aventuras son mínimas y solo hay tres o cuatro momentos, por ejemplo, hay un momento extraordinario que es la filmación de, de los chimpancés. Supongo que echan estudio, a veces se nota, que es absolutamente magnífica. Supongo que Forno lo hizo porque tiene tres o cuatro realizadores de segunda, pero a mí me parece una película espléndida y además me parece una película que demuestra el lado que ya hablamos en ronda, el lado uh, feminista. No misógino y no machista de Ford. Es decir, estas dos mujeres y sobre todo Gardner, es un personaje de una absoluta modernidad. ¿no? Sí, sí. Bueno, y además, como tú muy bien decías, lo de su juego favorito, es la caza del Hombre, también Mogambo. Bueno, pues vamos a ver esta película que además es de una belleza asombrosa, ya desde el principio, con los títulos de crédito que son de una belleza no. Pero no de tipo de postales, sino que está el punto de vista ya de un de un cineasta con un ritmo trepidante, los primeros 15 minutos son realmente como... como no, no da tiempo casi a asimilar esta película. Espero que les guste Mogambo, creo, como decía Miguel Marías, que luego es una película que tiene bastantes cosas para desentrañar, y nada más, nada más decirles que es... El único caso en la historia de la productora Metro Goldwyn Mayer que van a ver ustedes una película sin banda sonora musical. Hay tambores, naturalmente, pero esto solo había ocurrido con las minas del rey Salomón. Debía ser que el jefe del estudio pensaba que con los tambores y en películas de selva no había que meter ningún tipo de melodía. En cualquier caso. Eh, su